Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo Vistazo 360. En este caso, estamos con el Mercedes-Benz GLC Coupé en la versión 300 4MATIC. Vamos a pasar a destrabar las puertas de este vehículo y poder ingresar a él. Lo podemos hacer de dos maneras. Una, desde la llave. Pero también lo que podemos hacer, ahí lo paso a trabar, es con la llave encima. Me acerco al vehículo, con solo colocar mi mano, ya se destraba. Bien, vamos a ingresar al vehículo, ahora vamos a hacer un 360, pero ingresamos, dejamos la llave en cualquier lugar, únicamente tiene que estar cerca del vehículo y lo accionamos a través de botón. Y ahí tenemos entonces un vistazo de lo que es el interior de este GLC Coupé. Excelente calidad de materiales. Vamos a correr un toquecito el volante, el cual se hace de manera eléctrica. Todos los reglajes son eléctricos. Base chata, esto es porque cuenta con el paquete opcional AMG, en la única versión que se comercializa en Argentina. Por supuesto, multifunción con levas detrás de volante. Perilla para comandar la pantalla de 8 pulgadas, la cual no es táctil, sino que se comanda únicamente a través de esta perilla. Y lo que encontramos aquí es la función Dynamic, que lo que hacemos es elegir el seteo del vehículo para una conducción más o menos deportiva. Es decir, deportiva o si no también puede ser ecológica. Una vez que activemos esta opción, vamos a encontrar aquí que se va a estar activando también el Stop and Start, que lo que va a hacer es detener el motor, ante un semáforo, por ejemplo, cada vez que nos detengamos. Y esta M hace referencia a que nosotros podemos pasar los cambios de manera manual a través de las levas que tenemos aquí detrás del volante. Como dije, los reglajes todos eléctricos. Inclusive una muslera que se desliza, ven, a ver, perfecto. También los asientos son calefaccionados, pero bueno, vamos a salir del vehículo, así les cuento un poquitito más acerca de este GLC 300 Coupé. Algunos datos de motorización y demás. Para que tengan una idea, esta es la versión Coupé del GLC, es decir, que tiene una estética más deportiva y lo podemos notar con la caída del techo, que es bastante más abrupta, lo cual penaliza un poco en las plazas traseras, pero que le da un look totalmente distinto al GLC convencional. Llanta de aleación de 19 pulgadas, con neumáticos 235/55, de buen perfil, bien para una versión con tracción integral, aunque de todas maneras no es para hacer un off-road puro debido a los despejes que tiene tanto del ángulo delantero como también trasero y también ventral. El baúl se puede accionar desde el logo de la marca y también se puede cerrar desde este botón. Pero antes que nada les paso a mostrar que tiene una capacidad de 500 litros y un doble fondo con llave para guardar otros objetos. No tiene auxilio ni siquiera temporal, dado que los cuatro titulares son del tipo RAM flat. Una cosita para mencionar acerca del baúl es que el mismo va a encontrar el tope en altura con este cobertor. Dado que si nosotros cubrimos hasta el techo, si queremos, de objetos, los mismos van a interferir con el vidrio. Así que este es el único tope que encontramos para el baúl. Pasamos a cerrarlo. Todo de manera eléctrica. Monta un motor 2.0 de 241 caballos de potencia, con turbo por supuesto, 37 kilogramos es el par de este vehículo. Y vamos a darle algunos datos de consumos. Es bastante glotón en ciudad, 14 litros cada 100 kilómetros, pero en ruta baja bastante por suerte, aunque se mantiene en niveles altos, dado que consume cada 100 kilómetros 8 litros a 100 kilómetros por hora. Esto es también gracias a una
caja automática de 9 relaciones que se asocia a este 2.0 turbo, que la novena marcha actúa más como una sobremarcha para relajar el trabajo del motor, más que una relación para adquirir potencia. Y de esta manera entonces observamos un pequeño vistazo de este Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC, que ya se vende en Argentina por $94.000 y tiene una garantía de 2 años sin límites de kilometraje.